¡Eso! Hoy día voy a mandar. ¿Cachen que llegó el auto de William Wallace? Mira estos desordenados. ¡Pasé, weón! Don Andrés. ¿Cómo Sir William Wallace, le abro la puerta, por favor. ¿Cómo le va, señor? Man. ¡Qué recibimiento! Ahí viene William Wallace. ¡Oh! Bien. No hay que conectarlo, se puede copiar. Miren quién llegó. Una leyenda. ¿Mi bicicleta dónde quedó? Casi te estacionás ahí arriba de la pista, man. Bien abierto, bien abierto. Ah, perfecto. La dirtera entra en cualquier parte ahí. Cristian va como avión, weón. Me tiene, weón, acá destruido. No, se iba a subir despacio, decía. Este es el morrito, esta fue la pista que empezó todo esto. La como primera remoción de tierra acá fue la subida. Y esta fue la primera pista. Ya, chiquillos, cuando quieran. Desbloqueen, desbloqueen. Ya, Willy Wonka. Ya, descartúchela. ¿Qué haces ahí para afuera? Sí. Este te ataja, tenés que abrirte. ¡Wow! JP, weón. Dime que lo grabas. Con calma, con calma. Sí, estoy grabando. Bueno, cabrón. Eso. Tan rico los pollos. ¡What! Muy bien, cómo se abren ahí para las curvas. ¡Qué bacán esta weá, bueno! Willy, dime. Sígueme acá pedaleando. Ya. Vamos por la línea profesional. Dale. Cortito, pero entretenido. ¿Qué tal? Bien. ¿Te gustó? Está muy buena. Está muy buena. Buena. Buena, buena. Gracias. Ah, Team Cañón. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? ¿Y tú? Bueno, voy a verte acá, Juan. Señor. Su trono. ¿Qué pasó? ¿Cómo andamos? David, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un gustazo, David. Estacionate ahí donde tú quieras. De repente ahí atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, en filita. Si pasan todos me voy a sentir tan orgulloso de ese switchback. ¡Qué bonito! Ya. Fuera, fuera con esta. Ahí va a salir. Y ojalá que no te dejes de sacarle el aire metiéndola para adentro. Ahí. Muy bien. ¡Pedalea, William! Antes que el Esteban se vaya, le voy a dar un tour express. Quien quiera ir, bienvenido, obvio. Vamos a la más difícil. Tiene partes que son bien paradas y sueltas. Hay que maniobrar, si es que te sientes capaz. El porrazo no es feo, es puro como...
No me arriba de rocas ni nada por el estilo. No, es cuático, así cuando dije me voy a meter de ahí para abajo la máquina, tenía que sacarla por abajo porque no había vuelta atrás, ¿sí? Sobre todo después del bajón. Claro. ¡Oh! La máquina está en el aire. Me estoy yendo de punta. Yo lo puedo esperar en el bajón. Como un buen anfitrión. Como un muy buen anfitrión. Oh, esto va a estar bueno. Yo me voy a poner en mi sofá a mirar esto. ¡Woohoo! ¡Dale, William! ¡Concha! ¡Bueno! ¡Dale, Juan! ¡Eso! ¡Ah, qué maestros, cabrón! ¡Esteban! ¡Me contó! ¡Bueno, bueno! ¡Eso! ¿Estás bien? ¿Estaba blandito o no? ¡Esta weá es paja, weón! ¡Ah, bien! ¿Viste eso? ¡Fue increíble! Quiero ver eso en YouTube. Va a estar en YouTube. De intro. Dale, Diego. Más echado para atrás. Bien, bien, bien. Cuidado arriba. Bueno, bueno. Oh, está bueno este bajón, man. Oh, ¿dónde me metí? Me salí. ¡Qué chaya! ¡Esa! ¡Concha! Step up. Woo. Woo. Up. Woo. ¿Qué tal? Se llama Esteban. Me salieron unas derrapas al frente tuyo, parece. Sí, güey. Bueno. Yo sí. No le voy a contar que casi me caigo. Esa es la más desafiante de todas, rico, ¿o no? Está rica, me gustó mucho. Debí irte al borde de allá y dije, ¡no! Oye, chiquillos, si quieren mandarse otra, el bike park es suyo. Yo iré a ver cómo van con la bicicleta de David. ¡William! ¿Se puede? Señor. Me llamaron y ya, venga, se venga, sí. Así que, todo bien. Un gustazo. Gracias por la invitación. Nos veremos. Cuídate, Esteban, que estés bien. Yo quedé picado. Yo creo que hay que venir con vuelo desde arriba, weón. Caigan la meseta y pedaleense todo el peralte, absorban esa, absorban esta y fondo. Yo creo que lo que decís tú es conectar desde el peralte. Es que conectar desde el peralte no está fácil. Sí, porque está muy suelto. Está muy suelto, sí. Apetemos a paliar. A paliar. Pues sí, entonces absorberlo lo que más se pueda. Sí, ¿sabes qué? Vamos a. Voy a buscar una pala, weón. ¿Quién es Manuel, creo, no? ¡Fondo! ¡Oh, mega absorción! ¡Suéltale, suéltale! Hay que más guata. Harto más.
Le estamos arreglando la pista al príncipe William para que pueda saltar su salto, weón. Ya, Will, arriba la bici. Lo tengo. ¿Lo tenés listo? Como que te quitó la bici en el aire y te la bajó. Sí. El Mario le está poniendo bueno, man. Bien. Bien. ¡Go, go, go! Obvio que no, dale. Como que obvio que no me molesta, obvio que sí la foto, entonces no sé qué decir. Bueno, Gonzalo. Bien, weón. Dale, dale, dale. Bueno. Cada vez más cerca. Bombea, bombea. Fondo. Bien, llegando cada vez más arriba. Me gusta, me gusta. Oh. Dale, dale, dale. No, bombea, ¿qué está haciendo? ¿Qué? Señor. Señor. Va a tener que aprender a pegarse un intensivo de clases de bombeo. Ahí me falta. venía pedaleando arriba de los bumps, man. Era lo mismo que con vuelo. Hizo squash, squash, squash. En las curvas. Dice, voy a pedalear un poco. Te atajó. En los planos que van antes de la subida, rechazáis. Como que te hacía el liviano. Y después en las bajadas, ya estáis comprimido, tiráis las patas para abajo. ¿Acá? Sí. Mira, 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 mira al Willy. Esa Willy, dale, dale. Oh, lo intento, lo intento. Bien, bueno. Willy, las bombeadas se te fueron en banda. Sí. Trata de meterle más presión a la baja. Sí. Don Mario anda con la locura. Sí. Bueno, viendo esto, sí. Contento. Sí. Ya está ahí arriba, Jean-Pierre. Uy. Bien. Si no es la última, son dos más. Dos más. O tres. Este salto lo amo. ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Vamos, Willy Wonka! Presiona, presiona, presiona. Dale, JP. Bien. Au, pero bien. Miren, miren, esta bicicleta va a ser ex-quag. Quag. Bien. Bueno, Mario, bon. Pero es una máquina, bon. Le está agarrando, le agarró el ritmo hace rato ya. ¡Uy! ¡Zafó! Estamos hablando mucho. Bueno, el medio aire. Vamos, Rodrigo. Mr. William, ¿qué te parece el squash? Bueno. Bueno, Joaquín. Bueno. Bueno, Jean-Pierre. Eso. Claro, bueno. Eso. Levita así. Sí, sí. ¡Blup! ¡Ahí sí, weón! ¡William! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Dale con todo! No, sí, la clave es... En estricto rigor, la clave es aprender a bombear ahí. También. ¿Qué es la idea de esta sección un poco? Buena. Me encanta ver que caen corto y no pasa nada, güey. ¡Dale, Gonzalo! Eso, 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 eso. Bien, man. ¿Cachai? Pasa mucho en la subida. No se ve el liviano y no se ve empezado en la bajada. Claro. Entonces se pierde la bombeada porque cuando tú entras ahí bombeando de verdad, en la subida, tenéis la bici arriba tuyo casi, sí. Sintiendo como que la levantáis. Sí, eso. Y ahí en la bajada.
Andrés. Mira, no sé quién es, pero se llama el Andrés. El squad. Hiciste un manejo en inglés, como que saliste las dos ruedas así. Gracias por estar acá, cabrón. Esta base es muy bonita. Aquí Joaquín, bien abierto. Y el pecho contra el manubrio, para que tenga que agarre. Eso, eso. Perfecto. ¡Dani! ¡Se fue el Dani! Permiso, cabros. Alcanzarlo, Dani. A fondo, eso. Acá viene un gap. Es la otra opcional, Dani. Va con ataque, risa. Bueno, dale, Diego. Eso. Ah, oh, buenísimo. Más despacito. Cortadito, dos bumps y las mesetas por sí solas. Bombeado, bombeado, salto. Así, mira. No, eso es demasiado. Eso. Bueno. Dale, Cristian. Clase de salto. Clase de salto. Si te fijáis, la mayoría de las personas que sale chueco salen haciendo así, o algún movimiento medio exagerado con pierna y brazo. Los que salen derechito, fíjate el Dani, a ver si no rechaza. ¿Cachai que no hace mucho con las patas? Es un pésimo ejemplo claramente, pero salís manteniendo la presión del manubrio para tú salir de la rueda trasera. Por eso digo que es como un manual, pero realmente así la presión en un instante. Entonces no necesitas echarte tanto para atrás. Y eso te debería mantener mirando la caída siempre, obvio. Esto es un juego porque ya vais en el aire, no estáis hecho para eso. Entonces tenéis que... Cuando salgo, no se ve como que la levante, pero hago tanta presión en la rueda trasera que salgo más alto que lo normal. Porque mantengo esa presión hasta el final. Te voy a mostrar uno. ¿Alguien me lo grabaría? Yo. ¿En esta cuestión? Es que si estáis en el aire cómodo, puedes caer un poco echado para atrás, un poco echado para adelante. No te va a pasar nada. La idea de esta línea era aprender a saltar y bombear. Si llegan con menos velocidad, van a aprender a bombear. Si hay con mucha, aprendí a absorber. Voy. ¿Se fijaron en algo, no? Al final estoy quieto. Quieto haciendo presión así. Mi manubrio hacia acá, mis pedales hacia abajo. Que al final es lo mismo, la misma idea del manual, pero en un instante, entonces una presión rápida. A practicar, chiquillo. ¿Cómo estáis, Dani? ¿Todo bien? Bacán. Andrés, Andrés. El cortadito va a aprender ahí. Dale, Diego. Dale. Que hagan ver que estas guastas se están andando, weón. La conecté completa, weón. ¿Caíste suavecito? Sí, perfecto. Bueno, rítmico. Este William, weón, está andando bien. ¿Quién te vería de la primera salida a Patreon ahora, weón? ¡Tengo miedo! A mí me pasaba lo mismo. Bien, súper bien, weón. Cuando vais con las piernas muy sueltas y como tirado para el asiento, te pasa eso. Sabe.
Buena, Jean-Pierre. Dani, ¿vamos al tobogán? ¿Dónde iba y así? Sí. Es muy buena, yo no hago fallo. Vamos, vamos a la de más arriba y después paramos un ratito si quieren. Yo debería desayunar. Es cuático recordar cuando estuve metido acá por primera vez con la máquina. Démosle. Dani. Bajón. La hueá buena. Buena, cabrón. Siento al Willy acá encima, weón. Suéltale, suéltale. Step up. Suéltale todo. Bueno, Dani, weón. Acá rítmica. Stop. La wea entretenida. Grande Dani, weón. Buena, Willy. Qué estilo. Sí, weón, la cagó grande este, papi. Es grande este, papi. Y rápido, con miedo, me faltaba vuelo. Pero ¿sí? Se podía porque frené un poco antes. Tú me, le pinchaste un poco, ¿no? Yo le pinché harto porque vi al Dani. Y yo dije, en verdad, le dije al Dani que se tirara sin freno y en verdad no sabe para dónde va. Tienes que ver el video. Mala idea. La segunda tirada te va a tirar mucho más fuerte. Tiene que te iba puro frenando, para ti. No, tranquilo, yo iba a cagar la risa atrás. ¿Cómo les fue? A mí bien, pero me caí un poco. ¿Te caíste un poco? ¿Tú, Jean-Pierre? Igual la idea era como tratar de hacer toda una cultura de bike park. Que al final, como que si cualquier persona ve a cualquier persona haciendo algo malo, sea como, pucha compadre, no hagáis eso porque no, no va de la mano con lo que estamos haciendo todos. Ese era el plan. Pero ahora tenemos que conversar. Ya tienen el camping listo. ¿Cómo se hace un buen pedazo de carne? Angelitro, el parrillero máximo. Como enseñaron en el jardín nomás, vuelta y vuelta. De vuelta y vuelta. Está contando cómo no te pudimos controlar el otro día. Quería darle las gracias a todos por venir, weón, y abrirse a andar un nuevo bike park. Oye, lo que le iba a contar, cabrón, es que este proyecto... Y hay que seguir poniéndole el hombro a la bike. ¿Cuántas veces he dicho eso? Yo creo que volvemos en menos de 15 minutos. ¿Quién está pinchado? Fue a inflar. Los cabros desordenados. Guatita llena. Exqua. Dani dijo tranquilo, ¿alguien le cree? Bueno, con cuidado, weón, por favor. Cuidado con este ruido de la tira. Qué mala idea, esta weá. Hermano, cuídalo. ¿Cuánta chaya, weón? Oh, bueno, no veo nada. Se soltó una piedra, weón. ¡Qué rico, weón! Oh,
Las bicis así, bra, 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 bra. Bacán. ¿Qué te pareció? ¿Esto es su cara? Es impresionante cómo no se siente la cola, bro. No se siente la cola, es raro. ¿Qué tal, Dani? Qué guay, le hubieseis visto la sonrisa. Yo pasaría a ver a los chiquillos allá, que como estaba saliendo el cerdito y todo, y hacemos ese allá. Es una buena opción. Un visionario, tráiganme el cerdo. Bueno, lo pasamos bien, tiramos mucho polvo, ¿o no, William? William iba tapado atrás. Amante de las marcas, weón. Para. ¿Podríamos decir que la Polygon superó la Comensal? Te vas a tener que hacer responsable de todo lo que estás diciendo en YouTube. ¿Por qué? Con el link, weón. Va a salir un video del canal de YouTube de Daniel Aranea. Yo no quería decir lo que estaba diciendo. Ay, weón. Esta como es rítmica, con saltitos y cuestiones, de lado a lado. Ay, con filma entonces. Y llegué ahí abajo a la mesetita. No traje la antiparra. Bikes Maniacs. ¿Así? Bike Maniacs. ¿Tú me decís cuándo? Grabando. Buenas, cabros de Bike Maniacs, les mando un saludo gigante. Estoy acá con el Danny Whip. Estamos andando un ratito en San Francisco de Mostazal con los chiquillos. Y cabros, les mando un saludo gigante. Que sigan tirando para arriba su grupo, sigan invitando a gente al mountain bike, para que más personas puedan gozar de este maravilloso deporte y pasarlo bien y conocer gente nueva a través del mountain bike. Les mando un abrazo. Político, voto por... Bueno, el buen diplomático. Yo me lo voy a ir gozando. Dani. Con permiso, chiquillos. Oh, qué bacán. Oh, que estuvo bueno, man. Motivadísimos. Ya no queda nadie, se fueron todos. Se acabó el día. Yo creo que, Joaquín, si te gustó esta inauguración del bike park, dale un like. Si tienes algún amigo que le interese venir a probar nuevas pistas a San Francisco Mostazal, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.